Muy buenas a todos, soy Mariachi. Bienvenidos a otro capítulo de este Far Cry 5. Vamos a ver qué quiere. Lo hemos dejado aquí. Y vamos a ver ese personaje, a ver qué nos ofrece. Y si no nos ofrece nada especial, pues nos iremos a recuperar un par de puestos para ver si conseguimos hacer que salga el malo de turno de la región. Tengo otra tarea para ti. ¿Sabes qué es el gerrymandering? Pues claro que no, somos americanos normales y corrientes. Es un coñazo sobre reconfiguración de distritos electorales y bla, 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 bla. Coñazo, sí. En fin, se acercan las elecciones y los chupatintas me dicen que estoy jodido en las encuestas porque los putos santitos no van a votarme. Estas sectas de chalados serán lo peor de lo peor, pero lo cierto es que todos sus miembros van a votar. Ahora, los chupatintas dicen que mi única posibilidad de ganar es hacer un poco de gerrymandering como en los viejos tiempos y mover las líneas de los distritos para que los santitos no cuenten. Y entonces pensé que también podría ganar si esos santitos, pues, no fuesen a votar. Mira, no voy a decirte cómo quiero que lo consigas, guiño, guiño, pero una solución permanente a mi problema temporal sería lo mejor. ¿Lo vas pillando? Más o menos. No matar a nadie, claro está, que sigue siendo ilegal, técnicamente, ¿vale? Pero podrían extraviarse unos cuantos santitos tras, no sé, tropezarse con cientos de balas y caerse. Eso me ayudaría en las encuestas. El distrito en cuestión está en la encrucijada que hay cerca del restaurante Grill Streak. Llévate al Lelo de mi hijo. No vale para gran cosa, pero dispara bien y yo qué sé. Si esto llega a trascender algún día, estaría bien tener una cabeza de turco. No creo ni que le caigan años de cárcel siendo como es, un poco especial. Bueno, ¿a qué estás esperando? ¡Muévete! ¿A qué te calles? El famoso Fort Drugman, destinado a mantener dentro a los idiotas. Tenemos un paseo. Joder, y tanto que hay un paseo. Bueno, pues... visto lo visto, pues... tenemos una misión secundaria, es la de volar. Vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí. Y de ahí ya... cogeremos algún vehículo que haya cerca y nos iremos hasta la encrucijada. A ver si cruzamos que salga este Jacob Seed. Un segundo. Aquí retienen a la mayoría, pero aún quedan muchos. Grache. Mira, aquí tenemos un hermoso vehículo. Listos, arranca. Manos a la obra. Los santitos estarán cabreados. Han perdido otro campo de entrenamiento. No sé si es un buen sitio este. A ver si nos vamos a encontrar aquí con el tren. ¿Cómo pega el sol? Puto calentamiento global. Joder, yes. Vamos, ¿qué tenemos ahí? Cambio de posición. Uno, otro, 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 otro. Bueno, parece que haya muchos.
Y si no tengo, no están todos los que están. ¿Quién me falta? Me falta la, esta. Vale, vamos hablando. Allá voy. Voy a salir. Coño, qué alto está esto. ¿Me rompe una pierna? No. No, pero por poco. My friend. Cambio de posición. Pero no me hago nada. Un saltito menos. Otro. ¿Tienes un arma grande? ¿Tienes un arma grande? Tú a este va. ¿Dónde está la colega? Pero no está la... si la había seleccionado, ¿no? Ay, se ha pirado. No, todavía no ha vuelto. El hedor de tu pecado está por todos lados. Justo debajo. ¿Me han visto? ¿Me han visto? Mayday. Desde aquí puedo oír los accidentes mortales de esos pobres santitos. Sigue así. Joder. Y eso es una flecha, ¿eh? Madre mía, yo quiero flechas como las tuyas. Es un botiquín. ¿Qué coño me está disparando? ¿Y de dónde? ¡Uy, bo! ¿He sido yo? Parece que sí. No soy mala, pues. Tengo un hereje en la mira. También he oído que los liberales y los canadienses son algo mendrugos y no me votan. Pero poco a poco. Alguien cae. Mira, se ha caído uno. Toma. ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero, coño? Hostia, uno. Esfuerzo, necesita un poco de dinamita o algo. Ahí está el control. Vale, creo que ya ha caído.
Sí, ahí está. Como tengo que hecho. ¡Pum! ¿Más o qué? ¿Ahora tengo un arma? ¿Nadie más? Voy a moverme. Mira a alguien. Tengo un hereje en la mira. Vaya. Lo has logrado. Buen trabajo. Sí, algo hemos hecho. Haremos que Montana vuelva a ser grande otra vez. A ver qué te parece. ¿Y si te quedas con Nancy? Limpia el condado al volante de esa camioneta y todos los votantes sabrán quién les protege las espaldas. Ah, y por favor, no traigas más a Her, hijo. Jamás. Falta poco para que salga. Esta es la región de... Ah, sí, están todos los puntos ahí. Y esto... Libera el puesto. Pues ahí que vamos. Venga, ¿dónde estamos? Vamos allá. No voy a salir de esta. Tengo al blanco en la mira. ¿Dónde está tu padre ahora, eh? He caído. Necesito ayuda. Joder, ¿te has matado? Mala suerte. Mira que sí, mira que se me ha muerto alguien. Bueno, vamos a hacer algunas misioncillas para ver si sale el Jacob este. Aéreo, que es este. Estaré allí en menos que canta un gallo. Uy, que me caigo. Vamos a liberar esto. Está por ahí. Vale. Mira, tío, si no matas tú, me lo cargo yo. Protegemos de todos los obstáculos del peligro y del miedo. Ya no cazamos para comer. Ya no buscamos agua. Ya no hacemos fuego. Ya no tenemos hambre, sed ni frío. Cúreme, dice. Todas las armas desactivadas. ¿Ves qué bien? Coño, un perro. Un lobo. ¿Me morderá? Seguro. Cambia de
Al puto lo mira, por matarlo. Toma, hombre. ¿Ya está? Sí, ya está. Y sin alarmas, muy bien. Queda poco para que salga. ¿A este qué me dice? Los objetivos están colocados. El récord para acabar con todos está en 30 segundos. A ver si lo superas. No quiero. Galería de tiro no la dice. No me apetece hacer ninguna galería de tiro. Esto es para coger esto. Esto es otra misión aquí. Este... libera la cabaña esta. Pues que está far, far, far away. ¿Tengo un viaje rápido? No. Vamos a hacer esta. Venga, vamos a hacer un coche y vamos a hacer esa. Me he ido un vehículo. Un vehículo... pues este, venga. ¿Montas? Vamos. Mira a la carretera, yo me ocupo del resto. Hoy no será gilipollas. Esto pasa por intentar apagar la radio mientras conduces. Espero que por aquí. Puedo verlos, están por allí. Cambio de posición. Tenemos que asegurar la zona, ¿eh? Sí, anda, vale, vale. Nada. Qué fácil. Atacan, my friend. Coño, que se ha dado. Toma, hombre. Ey, ahí te viste. Lo tengo a la vista. Voy a disparar. Otro, va. Ven, ven, toma. ¿Dónde está tu padre ahora, eh? Son putos fiambres. Perfecto. Otro personaje eliminado. Ahí hay otro perrito, perrito. Todo despejado. Dame un segundo, casi estoy aquí. Coño. He llegado. Casi me muerde. Contacto visual. ¡Ostras! Toma, hombre. Estoy bajando por la tirolina. Hasta que llegue la doctora Perkins. Bueno. Me da mal rollete. ¿Y dónde está la señora Perkins? Vale. Abre la puerta para empezar. Parece que tu colega es de gatillo fácil.
Encárgate solo tú mejor. Vamos allá. Voy a ver esto. Estamos aquí. Bien, ahora lo divertido. Atrae uno dentro. No veo a ningún juez desde aquí. Habrá que atraerlos. ¿Y cómo los atraigo? La campanilla. Coge el cuerpo de algún adiestrador y échalo en el comedero. Como hizo Paulo. Cuando suene la campanilla, vendrán corriendo. ¿En serio? Vale, vale. Coño, pero quítate. Atención, veo a uno. Espera. ¿Y ahora qué? Eli es un buen hombre que dirige a buenos luchadores. Ahí está. ¡Uy! ¡La leche lo tiene! Muy bien, voy a bajar para verlo de cerca. No tenía por que lo pelo. A lograr, pero lo has conseguido. ¡Oh, fíjate bien! ¡Qué hermosura! Dificultades respiratorias. Al inspirar, averiguaré qué te han hecho. No te preocupes. Ah, ya lo sé. ¿Quieres despedazarme? Vamos a echarte un vistazo. No sé cómo agradecértelo. Con este ejemplar tengo todo lo necesario para sintetizar una fórmula. Toma este lote de prueba en el que estaba trabajando. Debería servirte para cazar a estas criaturas. Bueno, ya está. Hora de cenar completado. Te persigues, hora de acabar con él. Ya hemos conseguido que saca Jacobsy. Tienes tiempo para tus jueguecitos. Te besaré cuando llegue la hora de volver a casa. ¿Dónde estás, my friend? Mi subconsciente me traiciona. Only you. Qué mal canto, por Dios. Saldrás de aquí. ¿Pensabas que eras libre? Más o menos. Tu amigo se tomó muchas molestias en balde. Está bien. Ahora lo sabe. Te lo dije, no eres un héroe, sino un juguete. Conoces tu cometido. Lo supiste desde el principio. Me vengo arriba con esta canción. Toma y toma. ¡Muerte al rebaño!
tiempo corre. Tiempo. ¿Alguno más? Sacrifica a los débiles. Toma todo ahí, sacrifica todo lo que haga falta. Coño, ese no. No, ese no. No sé si había que matar a ese. Ha sido la emoción del momento. Me ha podido. Solo tú haces que este mundo parezca mejor. Solo tú puedes hacer que la oscuridad brille. Solo tú. Solo tú pudiste llegar tan lejos. Solo tú lograste su confianza. Siempre fuiste tú. Muy bien. Bien hecho. Superaste la prueba. Has hecho tu sacrificio. Ahora estás solo. Eres débil. Y sabes qué les pasa a los débiles. Sacrifico la manada. Es mi trabajo. Así que te estaré esperando. ¡Eli! ¡No! ¡No! ¿Pero qué coño has hecho? ¡Lo has matado! ¡Espera! ¡Cago en tu puta madre! ¡Witty! ¡Confiamos en ti! ¡Witty! ¡Confiaba en ti! ¡No fue él! ¡Sino Jacob! ¡No! Escúchame. Ha sido Jacob. Ya lo hemos visto antes. Ronnie Parker es lo que hace. Y nosotros se lo permitimos. Busca a ese cabronazo. Encuentra a Jacob. Y mátalo. Señor, sí, señor. O la próxima vez que te vea, que Dios te ayude. O te mataré yo a ti. A buenas palabras. A buen entendedor, pocas palabras bastan, por Dios. En fin. De demostrar su valía. Solo tenía que entregar a sus milicianos. Podría habernos ahorrado muchas molestias.
Joder, con los perros. ¿Cómo yo voy arriba? No sé. Eres más persistente de lo que creía, pero matarme no cambiará absolutamente nada. ¿Crees que me importa una mierda si muero? Es mi objetivo. Doy mi vida por Joseph. Y lo hago encantado. Entiendo mi papel. Soy su sacrificio. Así de sencillo. Venga, otra. Digamos que sales de esta. ¿Luego qué? ¿Vuelves a hacer recados para un adolescente y un ama de casa? Te mato. Los milicianos no son nada sin Eli. Tú no eres nadie sin Eli. ¿Aceite? ¿Qué dinero, coño? O sea, munición. ¿Dónde me rodean los lobos? No hay lobos aquí. Puto crack aquí disparando. Ahí no me ve, vale. ¿No te parece irónico que cada vez que ayudas a alguien siempre acaba peor? Eli, Brad, la tragedia te sigue. Si quisieras poner a salvo a la gente de verdad, simplemente te largarías. Sería más seguro para todos. Eso es lo que quieres, que me pire, pero no. Ya sabes lo que les pasa a los. Entonces se puede destruir un montón más. Ah, me quedan tres todavía. Espera, vas a destruir esa. Que nos viene un poco más de camino. Coño, que me cuesta nada. No tengo más balas. Otra vez. Pocas balas, tío. No me gusta eso. El destino es inevitable. Espero que luego den munición, macho, si tengo que enfrentarme al tipo, porque... Ya sé que me queda mi arco, pero no sé si confío mucho en él. Toma. Estamos en las últimas. No está mal. Todos los putos lobos. Chicos, es que me hacen de la nada, tío. Sigue cazando.
una vez más. Munición, munición, por favor. Vale, chaleco. Bonito, normal. Eres carnaza. Sí, sí. Pero la carnaza estaba reventando todos. Los seis. No. Dispara. Joder, es muy penas, tío. Vaya. No sé si voy por otro lado. Hostia, es que es un canso ese, tío. ¿Esto no es munición? No es munición, no es mierda. Vamos, quédate un rato. Vale, pues yo te voy a ir. Tío, bro. ¿Cuántas flechas tengo que meter? Descubierto de puta madre. Tío, los lobos machos que encima no dejan de venir. Fin. Coño, he disparado que me ha dado. Puto perro. Vale. La caza me pone a mí. La caza me pone a mí, lo has dicho. Venga, vamos para arriba. No vas a salir ganando. Va a haber sangre para todos. Toma, ala. Uy, que me comen. O más tarde. No puede ser. Es cosa tuya, pero en cualquier caso, nadie te recordará. Mi hermano predijo todo esto.
No sé si habla con Dios, pero... da igual, él tenía razón. La humanidad está... una vez más en crisis. No importa. Todo lo que avancemos, siempre encontramos el modo de destruirlo. Babilonia, Roma, los imperios surgen, los imperios caen. América no es diferente. Creemos ser indestructibles. En la Segunda Guerra Mundial, en la guerra contra el terrorismo, sobrevivimos, pero estamos más cerca del límite. Así estamos ahora, justo aquí, según lo previsto, esperando a que alguien nos ataque. Y tú nos has atacado. Hiciste todo lo que él dijo que harías. Sin saberlo. No tenías ni puta idea. Solo tú. Agente, no... no sé si ahora debería darte las gracias, pero... bueno, la muerte de Eli ya no habrá sido en vano. Siento lo que ha pasado, de verdad. Ya que hemos vencido... lo que ha ocurrido no ha sido solo culpa tuya. Pero ahora no es el momento de llorar a los muertos ni de culpar a nadie. El agente Pratt y un montón de milicianos de Whitetail siguen encerrados en el arsenal de Jacob. Ponte en marcha. Contamos contigo. Víctimas de la guerra. Misión de historia. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Yo creo que es un buen momento para... no tenemos que ir. Tenemos que ir hasta allá arriba. Sí, lo vamos a dejar aquí. Cogeremos el helicóptero y nos dirigiremos ahí. Pero será en el siguiente capítulo. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, una suscripción. Sed buenos. Nos vemos.